¿Es posible compartir a Cristo de una forma efectiva con el resto del mundo en nuestra vida diaria? Escucha Hechos, capítulo 18, versículo 7, donde el apóstol Pablo nos cuenta lo siguiente. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. En lo que concierne a compartir nuestra fe con los que nos rodean, muchos tenemos la habilidad de precalificar a los candidatos y encontrar siempre alguna razón para no comenzar la conversación. Puede que sean influyentes o adinerados y que pensemos que no tenemos argumentos para llamar su atención, o que hayan mostrado un comportamiento hostil hacia las personas religiosas y pensemos que nada podrá conmoverlos, por lo que nos quedamos en silencio. Y también es posible que sus creencias sean radicalmente opuestas a las nuestras y que tengamos temor de ofenderlos o de incomodar sus vidas porque tendrán que enfrentarse con decisiones difíciles al confrontar las exigencias de un Cristo viviente. Por eso preferimos mantenernos en calma y en silencio, evitando así una crisis vital, y a veces no decimos nada. Pero fíjate cuán diferente sería el mundo si el apóstol Pablo hubiera precalificado a las personas de la misma manera. En el capítulo 18 de los Hechos, encontramos a Pablo en camino a la casa de un hombre religioso que vivía junto a la sinagoga. Si había alguien con motivos sociales para no convertirse al cristianismo, ese era Justo, porque era difícil que pudiera desaparecer en alguna esquina del pueblo el sábado por la mañana cuando todos iban a la iglesia. Para este hombre, el dicho que reza fuera de la vista, fuera de la mente, no se aplicaba. Si se convertía al cristianismo, todo el mundo lo sabría. Y teniendo en cuenta cómo los seres humanos suelen destrozar a los demás hasta por pequeñas diferencias, imagino que la vida podría volverse muy difícil para Justo. Pero en ninguna parte del relato se dice que Pablo se hubiera refrenado para no ocasionar una crisis potencial en la vida del converso. Porque en el siguiente versículo vemos que gracias a que Pablo estuvo dispuesto, el dirigente de la sinagoga finalmente tomó su decisión por Cristo. Pero no me entiendas mal. La Biblia es muy clara en que nuestras palabras siempre deben ser amables y nuestros modales educados, pero que no nos corresponde a nosotros decidir quién va a responder al llamado del Evangelio. Y cuando la Biblia nos indica cuál es nuestro público, lo dice con estas palabras en Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Entendiste? El auditorio del mensaje cristiano es todo el mundo. La única forma de saber si alguien está listo para entregarle su vida a Cristo es invitándolo. E incluso entonces he descubierto que muchos que dicen que no, en un primer momento se unen a la verdad en el largo plazo. Por eso la lección que podemos sacar de este importante pasaje del libro de los Hechos es simple. No precalifiques más. Esto no quiere decir que no haya un tiempo y un lugar apropiados para cada cosa y que no haya formas correctas e incorrectas de compartir el Evangelio. Pero a la vez, necesitamos contemplar a la enorme multitud que se encuentra al pie de la cruz, porque vamos a descubrir que provienen de todos los senderos de la vida. Y además, vamos a descubrir que compartir a Cristo con todo el mundo es siempre una mejor manera de vivir.